Puedo decir con orgullo que nací, viví y moriré aquí, en Briñas, y que mi vida estuvo siempre ligada a la iglesia parroquial de la Asunción, desde niño como monaguillo y 30 años como párroco titular. Hoy, que cumplo 70 años, no sé si por la nostalgia de la edad, las imágenes de la niñez visitan mis recuerdos. Y el más vivo es el de las horas de fantasías que pasé de niño en la torre. Lo más espectacular es para nosotros el remate. Yo creo que es una torre que el tercer cuerpo es realmente pues espléndido. Tiene un grado de ornamentación y de pureza en la labra de la piedra, pues que bueno, puede competir perfectamente o estar a la par con cualquiera de los mejores ejemplos barrocos de La Rioja. Cuando el cura echaba una de sus muchas cabezadas, aprovechaba para escapar a la carrera hasta el campanario, subir a lo más alto de la torre y salir por la pequeña gatera. Y entonces, como ahora, me quedaba absorto, con el viento del norte soplando con fuerza sobre mi rostro. Viento que también soplaba en la vela de mi imaginaria embarcación con la que surcaba el Ebro, rumbo a lo desconocido, más allá de la Sierra de Cantabria, dejando atrás las casas de piedra del pueblo. Hay que tener en cuenta que Briñas es un pueblo de piedra, estamos en el entorno de donde salió toda esta piedra y automáticamente supone lo que es la consolidación de la cumbre de la restauración de la piedra en Briñas. Y en esos irrepetibles momentos que pasaba asomado a la gatera, sentía como si la torre misma respirara, como si Cosme Solano, allá por 1672, al iniciar su construcción, le insuflara un hálito de vida que siglos después también contagiaba a la imaginación de un pequeño aventurero. La restauración de la torre de la iglesia parroquial de la Asunción en Briñas pues tenía varios objetivos. El primero, sin duda, era suprimir el riesgo de caída de zonas de piedra que estaban ya muy erosionadas. Y luego, por supuesto, devolverle a la torre, en la medida de lo posible, su belleza original. Ahora, a mis 70 años, siento que atrás quedaron los vuelos de juventud, que mi labor y la razón de mi vida siempre estuvieron aquí, en mi pueblo, en Briñas.